Un agente de la Policía Nacional le propinó varios cachazos a un ciudadano que se resistió a someterse a la obediencia en un hecho ocurrido la mañana de este martes en el parqueo de las oficinas gubernamentales de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Datos extraoficiales establecen que el detenido, quien se dedica a cuidar vehículos en los alrededores del Parque Duarte, fue sorprendido alegadamente sustrayendo un objeto del interior de un vehículo. El prevenido, quien fue identificado solo como Yamilé, fue conducido por una patrulla policial al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para fines correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.